En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, el Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, señaló que los pueblos deben practicar la conectividad para alcanzar objetivos comunes y establecer alianzas para el empoderamiento. Esto lo dijo como parte de su intervención en el evento Mujeres por la Paz y la Igualdad, en el que dictó una conferencia magistral sobre los trabajos pendientes en materia de equidad e igualdad. Entonces la violencia también tiene un poder detrás. Es el poder de la ansiedad, es el poder de la anulación, es el poder de la utilización de aquellas cosas para poder someter a otros. Es querer pensar igual que uno, ¿verdad? Yo pienso así y si no les gusta, pues no caben aquí. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un planteamiento de paz que incluya una visión integral de la vida? Necesariamente tenemos que encontrar nuevas formas de cómo hacer educación. Somos un ser trascendental y por eso necesitamos las conexiones más importantes de nuestra existencia con todas estas fuerzas. Asimismo, Eda Arres Rebolledo, directora del Instituto Veracruzano de la Mujer, dijo que las mujeres representamos el 52% de la población y aunque algunos derechos estén vulnerados, no representamos a un grupo vulnerable. No somos un grupo vulnerable. Pueden ser vulnerables nuestros derechos, pero no somos un grupo vulnerable. Y en ese sentido, pues bueno, yo les indico que como la niña tejedora, Ishkel, bueno, no lo pronuncio muy bien, pero ahorita seguramente ella me va a corregir, como Ishkel, podamos nosotras estar tejiendo fino, entretejiendo, construyendo un nuevo pacto social entre nosotras, donde todas tengamos cabida, donde la diversidad de las mujeres esté presente y donde cada una de nosotras construya su propio destino y su propio espacio.